Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario en que vean, escuchen o también que lean esta producción. Esto es Entrevista Multipolar. Seguimos tratando de entender qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo a nivel internacional. Ya sabemos que muchas de las noticias repercuten en nuestras realidades nacionales, en nuestra vida cotidiana y tenemos un sin número de información, una intoxicación informativa que muchas veces no nos permite básicamente entender por qué suceden esas cosas y estamos tratando de darle un marco general, poder comprender cuáles son las líneas de coherencia de lo que va sucediendo, las estrategias, los conflictos, las tensiones que explican en gran parte la realidad en la que vivimos, que está claramente atravesada por esta etapa histórica, por este momento. Así que Vasco, nuevamente otra entrevista. Hola Gonzalo, sí, nuevamente un encuentro. Para este encuentro lo saludamos a Tilio Borón. Hola Tilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Depende del momento en que se vea. Bueno, nos acompaña hoy en este encuentro, en estas entrevistas que estamos viendo, entrevistas multipolares, sociólogo, politólogo y escritor argentino Tilio Borón, conocido por su trabajo en el campo de la teoría política y su análisis de la realidad social y económica de América Latina. Con Gonzalo hablábamos hace un ratito nomás del aporte que implicaba para nosotros mucho del trabajo desarrollado por Atilio. En las organizaciones, muchas veces la perspectiva del análisis internacional está medio perdido, no lo vemos como parte de nuestra cotidianeidad y por suerte muchos de los encuentros que hemos tenido con Atilio, en encuentros en foros de educación, en diferentes plenarios, congresos, cosas que se han hecho, nos sirvió mucho para poder incorporar eso desde una perspectiva latinoamericanista, desde una perspectiva marxista, desde una perspectiva popular. Y además Atilio es un viajero, también hace su trabajo de campo, va a diferentes países y conoce un poco los procesos ahí de cerca. Así que bueno, con esta presentación le damos inicio a este encuentro y a este ciclo de entrevistas. Bien, Atilio, en concreto queríamos empezar con el eje de crisis del orden internacional o reconfiguración global, ¿no? Hay como distintas lecturas, distintas perspectivas para caracterizar si es un momento distinto, si es una etapa, si es la continuación o la degradación de una etapa previa. ¿Vos cómo describirías esta situación mundial actual? Mira, yo, vos sabés que la etapa actual estamos asistiendo al inicio de una nueva época en la historia de las relaciones internacionales y del sistema internacional. Esto era algo que se veía venir, ¿no es cierto? Aunque era muy negado, porque el mundo académico en general está muy controlado por los intereses dominantes del imperio. Pensar a contracorriente del imperio resulta muy difícil en el mundo académico. El mundo académico se estructura internacionalmente, sabemos todo eso, ¿verdad? Y incluso en nuestras universidades se enseña lo que se enseña fundamentalmente en Estados Unidos. Y lo mismo pasa con Europa y Extremo Oriente, Corea, el Sur, Japón, etcétera. Y entonces la problemática de la declinación que era visible, ¿no es cierto?, en el predominio de los Estados Unidos en el sistema internacional había sido permanentemente negada por los autores más importantes en la disciplina. Yo quiero marcar mucho este punto, aunque es una cosa lateral, y es que el fenómeno del colonialismo cultural adquiere una enorme gravedad en las universidades latinoamericanas, y las universidades argentinas no son la excepción, ¿te das cuenta? Cualquier estudiante de ciencia política, por ejemplo, en la Argentina, conoce, digamos, una vez que ha aprobado alguna materia, la obra de Alexis de Tocqueville, ¿no es cierto? Que es un gran pensador, no cabe ninguna duda. Pero hay otro personaje histórico, anterior a Tocqueville, Simón Bolívar,
que ha escrito algunos pasajes absolutamente extraordinarios de descripción de la realidad de los países de nuestra América al inicio de la lucha por su independencia, y nadie los ha leído. O sea, nuestra condición colonial es escandalosa. E incluso yo te diría más, un personaje como Sarmiento, que despierta profundo odio y profundo amor. Hay momentos en que lo querés matar a Sarmiento, las cosas que dice, pero hay otros momentos en donde el tipo tiene una lucidez extraordinaria, ¿verdad? No se lo lee. ¿Quién ha leído? No te digo el Facundo, sino la condición del extranjero en América, las armonías y conflictos de las razas en América. Sarmiento era un pensador, digamos, de alcance universal, y que cometió horrores, ¿no es cierto?, en todo lo que tenía que ver con la dicotomía aquella de civilización o barbarie. Pero hay que decir que eso no solamente lo cometió Sarmiento, pues yo te podría encontrar citas, por ahí a veces me divierto buscando algo de eso, que son iguales o peores en personajes como Kant, en donde ninguno diría, no, Kant, hablando de la paz perpetua, la hermandad. Kant ha dicho cosas, son un escándalo. Por ejemplo, que la historia universal no registre un solo negro que haya hecho una contribución significativa en las ciencias, en las artes, digo. Y más Kant. En fin, bueno, pero me fui por las ramas. Esto me parecía una nota pie importante de tener en cuenta cuando vos me haces esa pregunta. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, los que no pensábamos bien, y yo me encontraba entre esto, ya en un texto del año 1994 veníamos viendo de que se venía el fin de la era hegemónica y el fin de la paz americana. Para los que tengan dudas, acá está el textito mío. Se nota claramente, ¿verdad? Esto es de 1994, se publicó en Estados Unidos, no sé cómo, pasó los filtros. Y ahí hablo el fin de la paz americana y el inevitable surgimiento de un orden multipolar. Por supuesto, acá en América Latina ese texto fue ninguneado y cuando alguien lo recuperaba decía que era producto de mis fervores ideológicos y quería verle la quinta pata al gato, ¿viste? Pero era evidente ya, digamos. Además, yo, ¿sabes qué pasa? A diferencia de muchos analistas, yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos. O sea, conozco muy bien Estados Unidos, conozco la costa este, conozco el centro, conozco California. Digo, y cuando digo conozco no es que pasé, sino que viví un tiempo en cada una de esas partes. Y yo veía claramente de que el sistema se estaba viniendo abajo, lentamente. Ojo, no era un pronóstico de derrumbe catastrófico inmediato del sistema imperialista. Pero lo que veía era, ¿verdad? La metáfora que yo uso, un avión que iba perdiendo altura, lentamente, pero perdía altura, no había duda, ¿eh? Vos mirabas el ángulo de movimiento del avión y el avión se venía viniendo para abajo. Y eso, evidentemente, este texto de 1994, ¿verdad? Y vos sabés que nunca se publicó en español. Además, a mí me dio fiaca traducirlo. Ahora creo que voy a hacer una recuperación y ver si lo puedo, porque la verdad es que es un texto clarividente, ¿no es cierto?, de este cambio que ya se produjo. Por eso te decía que en aquel momento yo decía, se está viniendo esto, está produciéndose el fin ya de la Pax Americana, como yo lo llamaba un poco así el sistema imperial en ese momento, para ese artículo, pero ese proceso ya concluyó. Ahora estamos instalados en una situación completamente diferente en donde el sistema se ha convertido irreversiblemente en un sistema multipolar en el cual no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos vuelva a ejercer el dominio que ejerció históricamente desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Y esto por un conjunto de factores, ¿verdad?, entre los cuales, por supuesto, la emergencia de China como gran potencia económica mundial, que según se la mida, ¿verdad?, ha superado ya claramente a los Estados Unidos, por ejemplo, en volumen del Producto Bruto.
Pero eso ahí vienen entonces la gente más ortodoxa y te dice, no, bueno, pero medido en términos de dólares, todavía Estados Unidos es un poco más grande. Medido por paridad de poder adquisitivo, China es bastante más grande ya que Estados Unidos. Pero la tendencia es que cualquiera que sea la medición que se utilice, la de los dólares, que es la que favorece a Estados Unidos, ¿verdad? O la de la paridad de poder adquisitivo, China en los próximos 3 o 4 años va a ser indudablemente la principal economía del mundo. Y además hoy ya es la locomotora de la economía mundial, independientemente de si todavía queda un poquito más pequeña que en su producto bruto que Estados Unidos o no. Hoy la economía mundial gira fundamentalmente en torno a la dinámica de la economía china. Y China es el gran taller industrial del mundo, como lo fue Inglaterra en gran parte del siglo XIX, principio del XX, como lo fue Estados Unidos por un breve periodo, la salida de la Segunda Guerra Mundial, y ese papel lo cumplió China. Y China, además, ¿no es cierto?, es un país que tiene relaciones privilegiadas desde el punto de vista comercial o financiero o de grandes inversiones con más de 140 países del planeta. Situación absolutamente inédita en la historia mundial. Entonces, ¿esto qué habla? Habla de un cambio en la economía mundial muy significativo, ese famoso desplazamiento del centro de gravedad del Atlántico Norte al Asia-Pacífico, habla de el renacimiento de un país al cual habían dado por muerto, que era Rusia, ¿verdad? Yo recuerdo en la década de los 90, leer mucha literatura en Estados Unidos y en Europa, hablando de, bueno, Rusia con la desintegración de la Unión Soviética ha dejado de ser un protagonista en la escena internacional, lo cual era una muestra de una soberana ignorancia, porque un país que durante 2 siglos y medio había sido, en cierto sentido, el árbitro de los grandes conflictos internacionales, por la desaparición de un régimen político y social, no podía convertirse en poco menos que en un espectador de segunda o tercera fila de los grandes acontecimientos mundiales. Digo, la gente, a mí me sorprendía, y todavía me sorprende hoy la ligereza con la cual hablan de un país que solamente pensemos en el territorio de Rusia. Es tan grande como todo Sudamérica, sacando Paraguay. Eso es Rusia. Entonces, ¿cómo un país de esa naturaleza puede llegar a convertirse en un espectador irrelevante de la situación internacional? Bueno, la prueba la tenemos, lo que está pasando en Ucrania y el rol creciente que Rusia está jugando en los asuntos mundiales, ¿verdad? Entonces, ya tenemos un sistema en donde Estados Unidos, y hay una imagen muy gráfica, que apareció cuando él hizo la primera conferencia sobre las democracias. Recuerdan que en el año 21, creo, todavía en plena pandemia, la hizo, pero a través de medio como este, ¿verdad? Una teleconferencia, en donde él dijo una cosa que revela, que le atrasa el reloj del análisis de la situación internacional, o le atrasa el reloj a sus asesores, cuando dijo, acá vamos a sentar en esta mesa, ¿no es cierto?, en esta larga mesa, a todos los amigos y a los demócratas del mundo, y Estados Unidos desde la cabecera va a establecer cuáles van a ser las reglas de este nuevo mundo que están haciendo. Esta fue una, fue una demostración. Yo cuando vi eso y leí eso, dije, esta gente han perdido totalmente la brújula, no viven en otro planeta, que es un fenómeno que acá, por ejemplo, pensamos que solo Milei vive en otro planeta, y su banda, no, yo creo que buena parte del liderazgo en Occidente todavía no se ha dado cuenta de las cosas que han pasado en el mundo. Es cierto que a veces hay un juego de intereses que te obnubila, pero esa idea de una larga mesa en donde tenías acá Francia, acá Alemania, Argentina, Chile, etcétera, y vos estableciendo la regla, no existe. Yo escribí por ahí algo diciendo, es que la mesa larga ya desapareció. Ahora hay una mesa redonda y hay 3 tipos sentados y hay un cuarto que se está acercando. Está Estados Unidos en la mesa redonda, está China, está Rusia y ahí de a poco viene llegando Modi, viene la India llegando. Y hay otros más que estaban a punto de entrar.
Entonces, y esta es la realidad hoy. Esta es la realidad hoy. La impotencia de Estados Unidos para resolver los grandes temas de la arena internacional. Tuvieron que irse con el rabo entre las piernas, ¿verdad?, de Afganistán, dejando los pertrechos, las armas, aviones, helicópteros, no se pudieron llevar prácticamente nada. No pueden decirle a un criminal como Netanyahu, che, pará la mano porque además me estás haciendo perder las elecciones. Esto es lo que está pasando con Biden hoy. A Biden se le está produciendo una fuga de los sub-30, que eran votantes demócratas, que no quieren saber nada ahora con Biden, porque lo notan cómplice del genocidio. Pero Biden no puede parar a un personaje como ese. Te das cuenta que es un asesino serial, demente, que está continuando la guerra, porque Netanyahu sabe que a los dos días que terminó la guerra y la masacre de los palestinos, él va en cana. Y si no lo meten en cana en Israel, lo meten en cana, digamos, porque ya lo está buscando la Corte Penal Internacional. Entonces, se ve también esto en la declinante gravitación que tienen los países que antes configuraban este marco de relaciones internacionales del imperio en su plena expansión, en donde Francia mandaba en gran parte de África Occidental, Gran Bretaña en gran parte de África Oriental, no es cierto, sus antiguas colonias hoy en día no pueden ni aparecer por ahí. Macron trató de hacer una vuelta por el Sahel, o sea, la zona de las antiguas colonias francesas en África, lo sacaron corriendo, ¿no es cierto? Entonces, esta es una realidad absolutamente indiscutible. Y es más, te digo, si el conflicto este entre Israel e Irán llegara a salirse de madre, ahí va a haber un actor decisivo que va a ser el único que va a poder sentar en una mesa de negociaciones a las partes en conflicto, y es Rusia. Es Rusia. Simplemente Estados Unidos no tiene cómo convertirse en el facilitador de un diálogo, entre otras cosas, porque no tiene ni siquiera relaciones diplomáticas con Irán y tiene un socio como Netanyahu que simplemente no obedece ninguna de las indicaciones de Estados Unidos. Entonces estamos viendo, redondeando, ya esa etapa no es que se va a venir, ya vino, ya se instaló, ya estamos en un orden multipolar. Claro que, digo esto para que no quede demasiado optimista la cosa, hay un rezago entre la nueva realidad del sistema internacional, y cuando hablo del sistema internacional hablo de los estados nacionales, pero ojo también, hablo de las grandes corporaciones, ¿verdad? Las grandes empresas del mundo que son protagonistas internacionales. A ver, el BlackRock es un actor internacional. A ver, ¿quién pesa más hoy en la arena mundial? ¿BlackRock o, yo te diría, salvo Brasil y México, BlackRock pesa más que cualquiera de los demás países de América Latina? Esta es la verdad, ¿no es cierto? Y no solamente BlackRock, Glencore, Amazon, Facebook, todas las grandes informáticas, ¿no es cierto? Google, Microsoft, empresas gigantescas que tienen un poderío, una capacidad de gestionar las relaciones internacionales impresionante. Entonces estamos en un sistema que ya no tiene la hegemonía indiscutida de Estados Unidos. Occidente ha perdido ya o ha periclitado después de más de 5 siglos. Esto lo dice Tony Blair, lo ha dicho Joseph Borrell, el secretario de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. O sea, ese predominio de Occidente de 5 siglos ha llegado a su fin. Y ahora estamos en esta nueva situación, con esta emergencia de nuevos focos de poder, nuevas economías muy vigorosas, estados nacionales, grandes corporaciones. Agregale otra cosa, por ejemplo, la expansión del crimen organizado. Crimen organizado que va de la mano de las finanzas internacionales y de los paraísos fiscales, porque hay una conexión íntima entre el sistema bancario formal, el sistema bancario en las sombras, como dicen en los Estados Unidos, los paraísos fiscales y el dinero del crimen organizado, sea por la droga, sea por la trata, por la venta ilegal de armas, que se lava en los paraísos fiscales y que luego ingresa al sistema bancario oficial. Entonces,
estos son todos los nuevos actores internacionales que están en pugna, pero que en las reglas que antes regían para el viejo sistema, ahora ya prácticamente no tienen ninguna eficacia. Reglas que, por ejemplo, te decían que no podías tener, de ninguna manera podías tener gente matando a mansalva, como, por ejemplo, en Gaza, y sin embargo, de repente ves que eso ocurre y que no hay instancias del sistema internacional que puedan parar eso. En el pasado eso se paraba. ¿Por qué? Porque había una estructura de poder muy sólida dependiente de Estados Unidos, ¿verdad? Hoy en día la Corte Penal Internacional decreta la captura de Putin, ¿no es cierto? Y manda la orden a no sé cuántos países. Por supuesto, Putin no le hace absolutamente nada de caso, pero también la manda ahora para Netanyahu, y Netanyahu tampoco le va a hacer absolutamente nada de caso. O el orden internacional te prohibía establecer sanciones unilaterales contra cualquier país, salvo una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y Estados Unidos se encoge de hombro y le encaja más de 900 sanciones unilaterales en contra de Venezuela, casi 15.000 sanciones unilaterales en contra de Rusia, y que evidentemente revelan de que, bueno, aquellas viejas reglas del juego de antaño ya no tienen ninguna aplicación práctica real. Por eso la situación es tan delicada, porque antes por lo menos tenías conflictos que tenían un cierto marco regulatorio, de normas, de derecho internacional, etc. Ahora esta conflictividad se resuelve casi, te diría, de manera jovesiana. La ley del más fuerte, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pero digo, ya la fase es completamente diferente a la anterior, lo cual abre, bueno, nuevas posibilidades para los países en vías de desarrollo, así llamado, o en vías de subdesarrollo. Ahora, Tilio, me parece interesante retomar, como para discutir, criticar o observar, este concepto que, o por lo menos se conoce acuñado por Graham Allison, que es el de trampa de Tucídides, ¿no? O sea, retomando al historiador, pensador helénico, ¿no?, que había hecho la historia de la guerra del Peloponeso, lo que hace este autor norteamericano es decir, miren, si tomamos la historia de la guerra del Peloponeso, donde una potencia, ¿no?, empieza a emerger y otra empieza a decaer, y eso lleva a un conflicto bélico, y lo llevamos o lo trasladamos en los últimos 2.000 años de historia, se puede observar que cuando se dio paradigmáticamente una situación similar, el resultado de esa tensión, de ese conflicto de polaridades, decantó en una guerra, ¿no? O sea, se resolvió con guerra. Entonces, el concepto trampa de Tucídides se suele utilizar para este tipo de contextos, ¿no? De un orden donde había una hegemonía clara de un determinado actor político estatal o político, y aparecía otro que le competía. ¿Vos creés que estamos en un escenario que podría ser considerado dentro del concepto de trampa de Tucídides, o hay elementos en esta etapa histórica, como por lo que mencionaste, elementos tecnológicos, la cuestión nuclear, la cuestión económica, etcétera, que hacen que en este caso tiene una serie de aristas diferentes a lo que se analizó previamente en la historia? Sí, yo creo que en el caso actual, de verdad me parece a mí de que no se puede aplicar mecánicamente la teoría un poco adjudicada a Tucídides, porque la guerra actual, si llega a producirse, tiene un efecto y puede tener un alcance de tal magnitud que simplemente sea la última guerra de la especie humana. A ver, yo no quiero espantar a quienes nos están viendo en esta conferencia, pero si miran los informes que han elaborado, por ejemplo, la Universidad de Brown y otra universidad norteamericana, sobre qué podría ocurrir si el conflicto en Ucrania se convierte en una guerra europea, ¿no es cierto?, y que comienza a utilizarse arsenal atómico, aunque sean llamados armas tácticas nucleares, bueno, el resultado
es una catástrofe que abarca a toda la humanidad, ¿verdad? Porque hoy en día la guerra ya no es una cosa que decida un grupo de militares, o sea, vos para el Estado Mayor de cualquiera de estas grandes potencias hoy, de China, de Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, lo que quieras, ya no es un conjunto de hombres, mujeres, uniformados, que de repente se reúnen a ver, bueno, ¿qué hacemos? Rusia ha disparado unos misiles que dentro de una hora y media, dos horas, llegan a los Estados Unidos, pensando un poco en la década de los 80. Ahora, digamos, la llegada se mide en menos de dos o tres minutos, lo cual hace que los expertos militares ya te dicen, cuando uno analiza cómo funcionan los altos mandos, te dicen de que va a ser un sistema de computadoras altamente interrelacionadas las que van a resolver cómo se responde ante lo que aparece como un ataque nuclear lanzado por cualquier país. Y que la represalia que van a decidir esos robots, ¿verdad? Porque en el fondo es eso, va a ser de tal magnitud que prácticamente van a provocar un tendal de decenas de millones de muertos en apenas las primeras tres o cuatro horas de enfrentamiento. Entonces, la opción de estirar el conflicto, como está haciendo Estados Unidos, de tensionar la cuerda, de abrir un flanco nuevo de conflicto en Taiwán, de seguir bancando la guerra perdida por Ucrania ya, a pesar de los más de 120 mil millones de dólares que Estados Unidos y sus socios europeos le destinaron a Ucrania para defenderse del ataque ruso, es una opción que ninguna persona sensata puede proponer, porque termina en un holocausto nuclear que nos abarca a todos, porque, digamos, acá no es que tiran una bomba como en Hiroshima o otra en Nagasaki. Acá se está hablando de que si alguien aprieta por error, aunque sea el botón nuclear, el resultado son decenas, si no centenas, de ojivas nucleares que explotan en gran parte del planeta. Y el invierno nuclear nos cubriría a todos, llegaría inclusive a un país tan lejano como a la Argentina, en el extremo sur del continente americano. Y esto sería irreversible por un plazo de 20 años, según los expertos. O sea que la trampa de Tucídides en este caso puede dar lugar a guerras focalizadas, localizadas, en donde cierto tipo de armamento esté excluido, porque aún los más fanáticos en Estados Unidos saben de que ya nadie gana una guerra nuclear. Esta es la gran innovación del momento, es que la guerra nuclear no tiene ganadores. ¿Por qué? Porque a diferencia de la tecnología de los años 80, la tecnología de respuesta automática, cibernética, ¿verdad?, que tienen todos los dispositivos militares de los países desarrollados, hace que cuando uno es agredido, aún el más agredido, tiene una capacidad devastadora de respuesta contra aquel que produjo lo que se llamaba en la teoría el first strike, o sea, el primer impacto, ¿verdad? En la década de los 80 había muchos que le aconsejaban a Reagan decir, bueno, tiremos ya una vez unas cuantas bombas atómicas a la Unión Soviética, acabamos con el problema. Por suerte hubo gente que dijo, no, miren, no hagan eso porque no está garantizado que no va a haber capacidad de respuesta. Hoy, 40 años más tarde, solo un tipo absolutamente ignorante de lo que es la tecnología militar puede decirle a un presidente, dispare su arsenal atómico, que nadie le hará daño a usted. Porque aquel que dispara va a sufrir tantas pérdidas o más que la primera víctima del ataque. Entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, proliferación de guerras que pueden darse localizadamente, con características muy especiales, por ahí en Taiwán, una guerra de larga factura como la de Ucrania, porque la guerra de Ucrania no termina antes. Bueno, Putin podía haber terminado esa guerra a las dos semanas de haberla iniciado. Bastaba con que hubiese tirado una parte mínima del arsenal nuclear ruso para haber devastado totalmente Ucrania. Pero
el tipo piensa, ¿no es cierto?, primero que va a haber una respuesta de la OTAN, en segundo lugar, hace otro cálculo diciendo, por más que podamos ganar la guerra, sí, tenemos que procurar ganarla con un mínimo de víctimas civiles y mínimo de destrucción, porque una vez que termine la guerra, Ucrania va a seguir estando ahí. O sea, no es como Estados Unidos que devastó Vietnam, ¿verdad?, con napalm, arrasó con ese país que estaba a 12.000 kilómetros de distancia y que no había ningún efecto sobre ello. Pero Ucrania está al lado de Rusia, entonces la lentitud con la cual Rusia maneja su proyecto militar de acabar con el régimen de Zelensky, etcétera, tiene que ver con pensar qué pasa después que ganamos la guerra. Y después que ganamos la guerra tenemos que convivir con estos tipos que están al lado nuestro y han estado, y además esta gente fue parte de Rusia durante gran parte de los últimos 3 siglos. Y hay una población rusófona muy importante que tenemos que cuidar, y bueno, muchas otras razones. Entonces, esto no descarta lo de Tucídides, de la guerra, pero sí hace que las guerras sean guerras localizadas, ¿no es cierto? En donde, por ejemplo, yo daría sería para hablar mucho de esto. Fíjate lo que pasó como respuesta al brutal ataque que Israel lanzó en contra del consulado iraní en Damasco, ¿verdad? Bueno, fue una cosa increíble. Yo nunca había visto esto, algo así. Pero porque fíjate que los iraníes advirtieron durante 3 días, miren que les vamos a atacar el día tal, vamos a atacar y vamos a matar estos drones y esto y lo otro, etcétera. Algo absolutamente insólito. ¿Por qué? Porque claramente no querían provocar una situación que desembocara en algo absolutamente fuera de control. Y hicieron un ataque muy localizado en donde fundamentalmente destruyeron uno de los principales, si no el principal, aeropuerto militar de Israel y nada más. Pero no bombardearon Tel Aviv, Haifa ni ninguna otra cosa, pero dieron una demostración de fuerza. Me parece que la cosa va a ir mucho por ahí, por ese lado, ¿cierto? O sea, que en otras palabras, esta trampa de Tucídides en el contexto actual y con el desarrollo tecnológico militar actual, yo creo que no se va a producir. Sí se produce la respuesta de la potencia amenazada, que es el viejo hegemón, y ahí Tucídides sí tiene la razón, se lanza con toda la fuerza. Y esto lo estamos viendo nosotros en América Latina, ¿no es cierto? La respuesta de Estados Unidos ha sido tratar de reforzar su control sobre los países de América Latina, que como decían Fidel y como dijo el Che también, América Latina es la reserva estratégica de Estados Unidos. Y en caso de guerra o en caso de deterioro, declinación del poderío global de los Estados Unidos, América Latina adquiere una importancia enorme y los tipos se vienen con todo para acá, atacando a los gobiernos progresistas, a los que quedan de los gobiernos progresistas, y promoviendo alternativas de derecha, como fue, por ejemplo, el caso de sostener al PRI y al PAN en México durante muchos años, sostener al uribismo y a Duque y a todos aquellos en Colombia, promover golpes de Estado y desestabilizaciones, como hicieron en Bolivia en el 2019, hostigar al gobierno de Cristina Fernández, incluso después al gobierno de Alberto Fernández, hacer posible a través del lawfare que Lula no participara en las elecciones del 2018. Todo esto tiene que ver con una respuesta en donde la reacción militar de la trampa de Tucídides se morigera. ¿Y por qué? Porque los efectos devastadores que tiene el balance nuclear mundial impiden apelar así abiertamente a las armas. Entonces, Estados Unidos tiene que, de alguna manera, contemporizar y en América Latina tratar de desestabilizar a todos los gobiernos progres y ver si pueden armar esquemas sociopolíticos como el que exitosamente han logrado armar acá en Argentina y van a tratar de replicar en Chile en las próximas elecciones, mientras actúan de manera muy, muy sistemática para acabar con el gobierno de Petro en Colombia.
O sea, esto sería yo el matiz que introduciría a la reflexión de Alison sobre la trampa de Tocídides. Bien, Atilio, nosotros la realidad es que fuimos anotando varias preguntas y la realidad es que fuiste tocando varios de los puntos que habíamos pensado escribiendo, pero nos gustaría profundizar sobre algunas cuestiones, particularmente sobre el tema de Rusia. Vos estuviste participando en un foro internacional de geopolítica ahí, y la realidad es que Rusia estuvo un poco en el centro de la escena, al margen de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China, sobre... Igual me gustaría que hagas también un poquito de hincapié, ¿no?, en esto, en las potencialidades y también las limitaciones del ascenso económico y político, diplomático también chino. Y por otro lado, ¿qué rol juega Rusia en esa disputa hegemónica con una guerra abierta en Ucrania y con también cuánto hay de esta posibilidad o no y cuánto existe de esta alianza del Oriente, por decirlo de alguna manera, entre Rusia y China? O sea, sería eso, como un poco cuáles son las limitaciones del ascenso chino y la clave de Rusia en esa situación. Claro, bueno, da para mucho, ¿no es cierto?, todas las preguntas, pero vamos a tratar de ordenar una respuesta. Primero, China se ha convertido para Estados Unidos en el gran enemigo, ¿verdad? Si uno mira los últimos documentos del Consejo de Seguridad Nacional o los documentos del Pentágono, ¿verdad?, China pasó de ser la competidora de la economía norteamericana a la enemiga de los Estados Unidos. Este cambio semántico que se nota en los documentos oficiales, o sea, no son declaraciones, son textos escritos oficiales del gobierno de Estados Unidos, es algo que equivale casi a una declaración de guerra, ¿verdad? Si yo digo que China es el enemigo, principal enemigo de Estados Unidos, bueno, si tienes un enemigo tienes que prepararte para neutralizarlo, o acosarlo, o derrotarlo. Entonces, primera cuestión, China evidentemente aparece bajo esta nueva faceta, como el gran enemigo a vencer. Hay una frase que a mí me quedó muy marcada en varios textos del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional, diciendo: Estados Unidos tiene enfrente a un país como Rusia que quiere cambiar las reglas del orden internacional, las reglas del juego del orden internacional, tiene la voluntad, pero no tiene la capacidad para cambiarlas. En cambio, China tiene ambas cosas, o sea, tiene la voluntad de cambiarla y tiene la capacidad de cambiarla. Por lo tanto, el enemigo a vencer es China. Esto hace que, en función de aquello, evidentemente, China se mueva con una enorme cuidado en el terreno internacional, sabedora de que hay en Estados Unidos grupos de gente, gobierno, técnicos, funcionarios, expertos, asesores, que de repente quieren jugar demasiado cerca del fuego, sobre todo en el caso de Taiwán. Y China sabe que no puede responder a esas provocaciones, salvo marcar un poco la cancha. Ahora, en ese contexto, el papel de Rusia, a pesar de que Estados Unidos lo minimiza, es un papel fundamental. Porque Rusia está a la vanguardia en lo que tiene que ver con desarrollo de misiles hipersónicos. Estamos hablando de misiles que están desplazándose a una velocidad, en algunos casos, superior a los 20.000 kilómetros por hora. 20.000 kilómetros por hora. Pensemos que son misiles que en menos de una hora llegan desde cualquier extremo de Rusia a la costa este de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Ni les cuento si esos misiles son disparados desde submarinos que están dando vuelta por el Atlántico Norte y que llegaría, digamos, a Nueva York en 4, 5 minutos, 6 minutos. Entonces, Rusia tiene ese elemento fundamental, esa carta ganadora, y que por eso la alianza entre Rusia y China es lo que Estados Unidos quiere romper a cualquier precio. Esto lo venía diciendo ya Brzezinski en el famoso texto El Gran Tablero Mundial, ustedes recordarán,
él planteaba ahí de que lo peor que podía pasar, el peor escenario en contra de los cantos triunfalistas del nuevo siglo americano, así textualmente decía Brzezinski, era una alianza entre Rusia y China, y sobre todo si a esa alianza se le agregaba Irán. Fíjense que esto que él decía era lo más peligroso, decía también, por suerte, es lo menos probable por las viejas rivalidades entre Rusia y China, pero resulta que China y Rusia resolvieron sus problemas. Hay un dato que parece anecdótico, pero no es un dato menor. Desde que está Xi Jinping al frente de China, hubo 40 reuniones entre Putin y Xi Jinping. ¡40! O sea, estamos hablando de un tándem que está funcionando prácticamente con comunicaciones semanales, personales, reuniones entre Xi Jinping y Putin, 40 desde el 2014 para acá, en 10 años. Entonces, esto habla de una... Ahora, ¿por qué? ¿Porque se simpatizan mutuamente? No sé, los dos son bastante personajes, bastante parcos, sobre todo Xi Jinping, para manifestar sus emociones. Pero obviamente los intereses nacionales están absolutamente en el tope de las prioridades. China necesita una Rusia entera, fuerte, que resista la política de desintegración de Rusia que Estados Unidos viene proponiendo desde 1992. El famoso texto de Wolfowitz, que yo he citado muchas veces, diciendo Rusia dejó de ser comunista, pero seguirá siendo un obstáculo para la política exterior de Estados Unidos, porque es un país demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado rico en recursos naturales, con gran desarrollo tecnológico. Por lo tanto, lo que hay que hacer con Rusia es fragmentarla en 8, 10 o 15 pequeños países. Y esto para los chinos es una pesadilla, la peor pesadilla probablemente, tener en la frontera norte de China un grupo de 8 o 10 republiquetas rebeldes peleándose entre sí, fundamentalistas islámicos unos, ateos militantes los otros, vaya a saber qué cosa, en peleas, en escaramuzas constantes sobre la frontera norte de China. Es decir, el peor escenario para China es que se arme una situación de ese tipo, ¿verdad?, en su frontera norte. Es decir, China no puede jugar con eso, no puede tolerar. Y por otra parte, China sabe que tiene un respaldo militar de primerísimo nivel en Rusia, y que si Rusia es destruida, China queda sola frente a Estados Unidos y a la Alianza Occidental. Así que la relación entre ellos, más allá de que tengan diferencias, de que haya habido problemas históricos que lo fueron resolviendo, pero es una alianza que se ha fortalecido y que China, debemos decir, ha llegado a manifestar por boca de Xi Jinping algunas afirmaciones que eran insólitas. Por ejemplo, que China dijera que en caso de guerra, China va a estar del lado de Rusia. Esto antes no lo decían, porque eran frases muy, muy fuera del marco de lo que son las relaciones normales entre los países. Y ahí China salió a decir en un momento determinado, hace 2 o 3 meses, si estalla una guerra, China claramente va a estar del lado de Rusia. Y no por simpatías personales, sino interés nacional, el famoso interés nacional que en la Argentina lo está tirando el gobierno actual por la borda. ¿Te das cuenta? Los chinos no, y Rusia tampoco. Entonces, yo creo que en función de eso, hay límites. Ustedes me preguntaban, bueno, hay límites, claro, hay límites a la acción que pueden tener estos países en esta construcción del nuevo orden multipolar que ya está. Vuelvo a repetir, ese orden no es que va a venir, ya está. La transición se acabó, ya se produjo, no se produjo con una tercera guerra mundial, ha habido conatos, pero ya está, y eso existe. Y digamos, los BRICS hoy son ya un conglomerado de poder mundial de un peso extraordinario, al cual solamente un gobierno de ineptos absolutos como el de la Argentina puede haber rechazado ingresar a lo que era para nosotros una tabla de salvación en medio de una tormenta salvaje, con el barco hundido, y nos vienen a ofrecer esta tabla de salvación y la rechazamos. Entonces, ahora, evidentemente, hay limitaciones en el sentido de que ni China ni Rusia aspiran a crear un imperio mundial como Estados Unidos.
China no tiene las más de 800 bases militares que tiene Estados Unidos por todo el resto del mundo. Bases militares que de todas maneras no le han servido para sostener su hegemonía a nivel mundial. Y eso es un tema que mucha gente está discutiendo en los Estados Unidos. ¿Para qué queremos esas bases? Si de repente ahora resulta que la economía china y los chinos y los rusos tienen un manejo muy grande y hemos perdido el control de continentes enteros. O sea, Occidente ya no controla más África. La reunión esa que hizo Putin a fines del año pasado fue una reunión impresionante, donde asistieron los jefes de Estado prácticamente de todos los países africanos. Y si no fueron los jefes de Estado, fueron los cancilleres, ¿verdad? Y la reunión comenzó con Putin provocativamente diciendo que levante la mano el representante de un país que alguna vez fue colonizado por el zarismo o por la Unión Soviética. Y obviamente nadie levantó la mano. Entonces, señores, nosotros somos amigos. Nosotros nunca hemos practicado ni el tráfico negrero, ni la colonización en África, ni nada, y tenemos que estar juntos en esta batalla. Y te digo, a la reunión que yo fui, que se dio en febrero de este año, la representación africana era absolutamente impresionante y la identificación con las políticas de Rusia en la escena internacional era total. ¿No es cierto? O sea, que ese continente que fue saqueado, sometido al peor pillaje por parte de las potencias occidentales, en este momento está jugando para el otro lado. Y los asiáticos, salvo unos pocos países, están todos encolumnados detrás de China, y los que no están con China están con la India. Entonces, en ese contexto, claro, estos países se manejan con mucha prudencia. Porque además ellos no quieren establecer un imperio. Ojo, a veces cuando se dice el imperialismo chino, eso es una tontería. Es decir, China es un país que tiene una historia milenaria y sabe muy bien el costo de mantener un imperio. Lo que los tipos quieren hacer es establecer un sistema comercial abierto, un sistema paradojalmente de libre cambio, siendo un gobierno comunista. ¿Por qué? El libre cambio en un país con el desarrollo tecnológico de China es una manera de permitirles a ellos mantener un nivel de crecimiento económico muy grande. Y tenemos que recordar que China ha sido el país que ha obtenido el mayor logro en la historia económica mundial, al sacar de la pobreza extrema a más de 800 millones de personas, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, una gran asignatura pendiente todavía en la India. La India está haciendo un progreso muy, muy grande, pero todavía tiene, no sé si 800 o 600, por lo menos 500 millones de personas viviendo en condiciones subhumanas, ¿verdad? Bueno, entonces, China, evidentemente, lo que claramente no va a hacer es una política de expansión imperialista, sí de gran expansión comercial. La diferencia, China te viene a comprar soja o te viene a comprar carne de cerdo, pero no te dice, mira, quiero un gobierno que haga esto, sacame a este líder de acá que no me gusta, adopta esta política. Ellos son, básicamente tienen un enfoque que yo a veces critico, eminentemente comercial, eminentemente comercial del tema. Y de hecho son la gran potencia comercial del planeta, lo cual a veces los puede llevar a excesos que, si los países como los nuestros no ponen ciertos límites, bueno, puede conducir a algunos excesos, por ejemplo, en materia de extractivismo y todo lo demás. Eso se vio también con la Argentina. En un momento determinado, los chinos insistían mucho en comprar solo porotos de soja y el gobierno de Cristina Fernández tuvo una actitud muy, muy clara y muy digna de todo lo que diciendo, bueno, porotos de soja solo no. Vamos a venderte poroto, pero también vamos a procesar el poroto y te vamos a vender aceite. Los chinos al principio se resistieron, son negociadores muy duros, ¿verdad? Se retiraron, dijimos, no compramos nada, bueno, muy bien. Como había y hay un mercado enorme de países que quieren comprar la soja argentina, sea como poroto, sea como aceite, rápidamente Argentina recompuso su perfil de comercio exterior, y 2 años después los chinos volvieron y dijeron, bueno, aceptamos, compramos poroto y compramos aceite. O sea,
Esto es un poco lo que marca el enfoque, ¿no es cierto?, de China, básicamente centrado en esta cuestión de carácter comercial. Por supuesto que tiene una proyección política y además que esto lo hacen ellos porque están viendo el panorama político, geopolítico mundial, les interesa mucho estar en Argentina, como les interesa a Estados Unidos, ¿no es cierto? Argentina de golpe, y sobre todo el sur argentino, la Patagonia, de la cual estuve hace dos días, tres, dándome una vuelta por allá, hablando incluso con una comunidad mapuche, fue una experiencia muy interesante, ¿verdad?, en donde estamos viendo los horrores del fracking. En la Argentina están empezando a haber sismos de 4.2, 4.3 en la franja que rodea Vaca Muerta. Y esto era previsible porque, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Nueva York, y en varios estados está prohibido el fracking porque produce temblores de tierra, lo mismo que está prohibido en Inglaterra. No podés hacer fracking porque te dice, se te mueve la tierra. Acá hacen lo que quieren, producen, hacen el terremoto, no purifican las aguas utilizadas, ¿verdad?, en gran cantidad para hacer el fracking, en fin, todo esto. Pero por eso la Patagonia adquiere esta importancia excepcional por el gas, por el petróleo, por el agua y por la mera cuestión geográfica, la mera inserción geográfica, porque los chinos están pensando esto: si acá se arma una batahola mundial, ¿no es cierto?, y un conflicto que se sale de madre, una de las primeras víctimas del conflicto, o los primeros blancos, perdón, del conflicto, va a ser el canal de Panamá, que va a ser muy fácil de bloquear, o sea, va. Es una obra, casi te diría, de principiantes. Agarrás uno de los principales barcos que navegan por el canal de Panamá y le pones unas cuantas bombas que hagan que se hunda ese barco en la zona de las esclusas y ese canal queda inhabilitado por años, probablemente, hasta que se pueda reconstruir, ¿no es cierto? Y los chinos tienen debajo de la manga la construcción de un canal de alternativo interoceánico por Nicaragua. Nicaragua es tan plana como la provincia de Buenos Aires y además tiene un inmenso lago en el medio, con lo cual hacer un canal ahí es un juego de niños, y por eso Estados Unidos se puso tan loco con eso que hasta amenazó a los chinos. Amenazó a los chinos, ojo, con no se les ocurra, porque entonces ninguna empresa china va a poder vender nada acá ni nada. O sea, fue una amenaza tremenda porque los chinos tenían los planos ya. Pero a falta de eso, ¿verdad?, a falta de poder hacer ese canal, tenés que venir a dar la vuelta acá por el sur de la Argentina y de Chile, y por eso los chinos quieren estar ahí, quieren tener una presencia ahí, y por eso este gobierno colonial que tenemos la Argentina ahora ha invitado al gobierno de Estados Unidos a construir una base naval en Río Grande, ¿no es cierto?, para poder desde ahí tener una presencia y monitorear el tráfico que circularía por ese espacio marítimo en caso de que se produjera una guerra y que inhabilitara el canal de Panamá. Es una hipótesis extrema, pero los planificadores chinos, a diferencia de los de acá, son tipos que miran a 20 o 30 años plazo, no es que miran la coyuntura de esta semana y la que viene, miran todo. Y en función de eso, entonces, están el interés por la Argentina. En otras palabras, ellos se mueven con mucha cautela, tienen un proyecto muy claro, hay una unidad muy fuerte entre Rusia y China, basada en una comunidad de intereses. Los dos saben que si uno de los dos se cae, el otro está condenado. Rusia también sabe que si China llega a caer en manos de los intereses norteamericanos y de los grupos, ¿verdad?, de chinos que se resisten a la dominación del Partido Comunista allá y que quieren instaurar una democracia liberal, y Rusia va a estar prácticamente desprotegida. Y China, sobre todo, está sumamente preocupada por lo que pudiera ocurrir en caso de que hubiera un desastre político, militar y económico en Rusia, que haría que sus fronteras se transformasen en algo muy poroso para una sociedad que ya tiene muchas dificultades y muchos problemas con algunas minorías, ¿no es cierto?, que en ese caso se convertirían en focos de rebelión y de atentados terroristas que de ninguna manera están... es lo que China quiere, ¿no?
No sé si Bien, te Emilio, ya cerrando un poco la entrevista, te queremos hacer una última pregunta, que ya en la última parte te metiste bastante en América Latina en sí, y te queríamos preguntar qué reflexiones te genera, obviamente son reflexiones prematuras, pero el actual gobierno de Javier Milei en Argentina. Es un tema también bastante amplio, pero ¿cuáles son algunas reflexiones o qué pensamientos o que sea lo más inmediato te genera el gobierno de Javier Milei en Argentina? Sí, y además, perdón, ahí que me meta, porque además ha tenido un juego muy intenso a nivel internacional, ¿no? Sobre todo porque sobre Argentina podemos estar hablando solo 6 meses de una serie de políticas catastróficas, pero podemos decir que una vez al mes, en los últimos 6 meses, Milei estuvo teniendo conflictos con distintos gobiernos, ya sea viajes, creo que son cerca de 3 viajes a Estados Unidos en 6 meses. Y después conflictos con Petro, con AMLO, con el gobierno de Chile, reciente con el de España. Bueno, ahí claramente hay un juego que no queda muy claro si es una estrategia, si es incapacidad de saber manejarse en la política internacional o qué, pero hay una intensidad, ¿no? Digamos, de su política internacional bastante clara. Ya. Mira, yo diría lo siguiente. A ver, el gobierno de Milei es un gobierno en donde hay que distinguir el títere del titiritero, ¿no? Milei es apenas el títere. Un títere muy atractivo, ¿verdad? Muy atractivo para la cultura de masas contemporánea, ¿verdad? Por algo ha sido. Ahora el último número de la revista Time lo pone como una de las personalidades más importantes del mundo, lo cual revela que Time también han consumido una sustancia, como diría aquel ministro español, porque una cosa es que un personaje sea lo que en Estados Unidos llaman una celebrity, ¿verdad? Un tipo que de repente todo el mundo sabe quién es y lo mira, etcétera. Lo mira porque haces cuestiones absolutamente estrafalarias, extravagantes, que ya no se consiguen, pero que nadie toma en serio, pero que sí llama la atención. O sea, evidentemente Milei es un personaje que por sus ideas estrambóticas, evidentemente llama la atención al mundo. Y Milei y los personajes que lo rodean, el secretario de culto, nada menos, que tendría que encargarse de las relaciones de las diferentes religiones establecidas en América Latina, tirándose en picada en contra de Alfonsín por la ley del divorcio, en contra de Cristina por el matrimonio igualitario, en contra de Alberto por la interrupción voluntaria del embarazo y la educación sexual integral. Diga, un personaje huido de los rincones más sórdidos del medioevo y que aparece ahora acá. La señora Mondino, que no tiene ninguna experiencia en materia internacional, que es una persona muy inculta, digamos, cuando te dice son todos chinos, son todos iguales, es realmente un nivel de precariedad intelectual, para decirlo con pocas palabras, te das cuenta, y palabras que no sean demasiado ofensivas, que no hemos tenido, mira que hemos tenido malos diplomáticos nosotros en la historia argentina, ¿verdad? Mismo Fourier, ese personajillo que tenía Macri como canciller, ¿verdad? Que era un tipo lamentable, pero bueno, tenía por lo menos un cierto respeto de la forma, un cierto conocimiento. Esta gente desconoce absolutamente. Y además, ¿sabes qué? No les importa, porque es gente que no tiene para nada un proyecto de nación en la cabeza. Y uno dirá, ¿pero por qué no tiene un proyecto de nación en la cabeza? Porque en el pensamiento del anarcocapitalismo, ¿verdad? Y de la escuela austríaca, conceptos tales como la nación son entidades que revelan el influjo de ideas colectivistas que nada tienen que ver con los individuos y su libertad para actuar en ese terreno privilegiado que son los mercados. La idea de nación es una aberración, ¿te das cuenta? Y interés nacional mucho menos.
Esta gente no cree en esas cosas. Y por eso es que hacen una política en donde realmente lo que quieren es que la Argentina se convierta en una colonia. Han delegado todo, han entregado todo. Es decir, pequeños países centroamericanos y caribeños han dado muestras de un orgullo nacional, ¿verdad? A pesar de su debilidad, que no tiene el gobierno argentino. Entonces, fíjate vos que además salir, como ha hecho Milei reiteradamente, decir de que sus países guías en esta defensa del mundo occidental son Israel, un régimen neonazi, hay que decirlo con todas palabras, desgraciadamente, y esto no es una acusación al judaísmo. Yo creo que la tradición humanista del judaísmo es importantísima, y yo me siento heredero de esa tradición. Y creo que nosotros todos, a ver, nosotros podemos pensar al mundo hoy sin la figura de estos grandes intelectuales judíos como fueron Einstein, o como fue Freud, o como fue Marx, ¿no es cierto? O como fue, qué sé yo, Martin Buber, si querés, pensando en los grandes pensadores judíos que no tienen nada que ver con este mamarracho criminal de Netanyahu. Y un Estado de Israel que sea desfigurado por completo, convertido en un Estado colonialista que practica el genocidio y el apartheid en contra de la población palestina, que ni siquiera en los territorios de Cisjordania hay rutas y caminos que comunican distintas partes de ese territorio que solo pueden transitar los judíos, como en Estados Unidos ocurría con los negros en la década del 20 y del 30. Y este personaje que tenemos en la Argentina toma a un país eso como modelo, ¿verdad? Aparte del genocidio que sigue al día de hoy de los palestinos, que lo están matando de hambre con bombas, etc. Y después Estados Unidos como el otro campeón de la libertad, digamos, o sea, sin darse cuenta de cómo ha cambiado el mundo en este momento, cuáles son las nuevas constelaciones de poder mundial, cuáles son las tendencias. Entonces, es un gobierno que simplemente se ha desentendido por completo de llevar adelante una política exterior que afiance el interés nacional de la Argentina. Y yo creo que en este sentido hay que evitar un equívoco de pensar, bueno, es una política exterior necesariamente de izquierda, que propende al socialismo, nada de eso. Una política exterior independiente, que tenga en cuenta el interés nacional de la Argentina y el bienestar de quienes vivimos en este país. Es eso, nada más que es eso, ¿verdad? Después los ideologismos en política exterior tienen muy poca gravitación real. Es decir, el gobierno revolucionario cubano tiene relaciones con países que no tienen nada que ver con el socialismo, pero que son importantes para el intercambio comercial y cultural, etcétera, de Cuba con otros países del mundo. Entonces, la idea de pensar la política exterior desde la ideología es una idea absurda. Bueno, pues este país así lo piensa, y lo piensa además, se piensa como un aliado de los Estados Unidos y como una especie de sirviente fiel de los intereses americanos en esta región, y que están cumpliendo una misión. De alguna manera, a Milei no es necesario demasiados argumentos para decirle vaya en contra de Petro, vaya en contra de AMLO, vaya en contra de Lula. No se equivoca nunca Milei, aparte de su confusión mental, ¿verdad? El discurso de él en la presentación del libro es en Luna Park, es realmente una pieza absolutamente ininteligible y que revela una mente extraviada que ha perdido una lógica del carácter argumentativo total, tirando números al azar sin ton ni son, ¿verdad? Y además que curiosamente, fíjate vos que esa idea de una inflación del 17.000% es exactamente el mismo número que dijo José Alfredo Martínez de Hoz en su discurso famoso del 2 de abril de 1976. O sea, ni siquiera se toma el tiempo para calcular una nueva cifra. Copió la cifra que dio Martínez de Hoz en el año 76. Estamos yendo hacia una inflación que anualizada puede ser de 17.000%.
sea, un hombre que no respeta los cánones más elementales del pensamiento científico. Tenés que avalar tus afirmaciones con datos firmes, cualitativos o cuantitativos, no solamente estadísticas. Absolutamente nada de eso. Entonces, su política exterior, en manos además de una persona absolutamente incompetente para la tarea, que no tiene la formación requerida, es una política exterior que nos lleva a un desastre. Y yo digo, quiero que quede muy claro para quienes nos están mirando, que disiento con alguna gente que desde el campo nacional y popular han dicho que, bueno, nosotros somos oposición, pero quisiéramos de que al gobierno actual le vaya bien. No, yo no quiero que le vaya bien, porque si a ese gobierno le va bien, este país se convierte en un país de los más atrasados de África, con todo el respeto. Y cuando hablo de África, hablo de la explotación salvaje, de la degradación que han sufrido producto del colonialismo países africanos, que tiene 70-80% de pobres extremos en el mundo. Bueno, si a Milei le va bien, en este país no vamos a tener 54% de pobres como ahora, vamos a tener 80-85%. Entonces hay que dar ahí un debate, ¿verdad? Porque han sido dirigentes de nuestro campo que han salido a decir, le deseamos que le vaya bien. No, si le va bien, hay que salir rajando de acá, tomar un avión e irnos a cualquier parte del mundo, porque esto va a ser un infierno. Esto va a ser un infierno de pobreza extrema. Va a ser el paraíso de los narcotraficantes si este tipo dolariza la economía. Esto se va a transformar, digamos, fíjense en qué poco tiempo Ecuador, que era el país más seguro de Sudamérica, se ha convertido en el más inseguro de Sudamérica, invadido por los capitales narcos, que acá ya están, los tenemos, o no estamos viendo en Rosario lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, que a Milei le vaya bien, es condenar a la Argentina a una regresión brutal. Lo que tenemos que hacer es salir a las calles e impedir que a Milei le vaya bien. Es más, tenemos que acabar con este gobierno, ¿no es cierto? Yo no digo por la vía violenta, digo por una resistencia no violenta, pero resistencia al fin. Como hicieron los jóvenes que en Egipto acabaron con el régimen de Mubarak, que hacía 30 años que estaba en el gobierno. Pero ningún gobierno te resiste 2 meses de jóvenes y de gente no tan joven que todos los días, a una determinada hora, se sienten en una plaza, digamos, pacíficamente reclamando justicia y que se vaya el gobierno. No lo resiste nadie eso. Y esto es lo que tenemos que hacer. Además, porque Macri, que está detrás de todo esto, pero Milei está facilitándonos las cosas. Porque no solamente está liquidando a los sectores obreros, empobreciéndolos como nunca antes, está liquidando a las capas medias de una manera muy acelerada, está acabando con grandes sectores del pequeño y mediano empresariado, y hasta el gran empresariado, lo vieron el otro día cómo era este hombre, el de FATE, ¿no es cierto?, que salió a decirle que bueno, esto no puede seguir así. Evidentemente es la hora de que tengamos que plantarnos fuerte, decirle, señor, usted no puede destruir este país. Acá, aunque haya tenido 56%, 54% de los votos, este no es un mandato para destruir a la Argentina. Y nosotros no vamos a permitir eso. Creo que esto es un mensaje que tenemos que transmitir claramente y acabar con esta franela de que le vaya bien, porque en el fondo somos todos amigos, etcétera, el camino del medio y de la tolerancia que nos llevó al desastre. Termino con una reflexión y perdónenme si me extiendo demasiado. Pregúntense, ¿por qué en este momento López Obrador se está a punto de retirar de la presidencia con 72% de aprobación popular? ¿Y por qué su candidata en este momento lleva más de 30 puntos de ventaja para las elecciones de este 2 de junio en contra de sus rivales? La respuesta es muy sencilla. Porque López Obrador hizo un gobierno progresista radical. ¿Qué quiere decir esto? Que tomó algunas decisiones fundamentales y las llevó a cabo. Por ejemplo, acabó con todos los grandes subsidios del que gozaban las empresas extranjeras y mexicanas y dijo, no va más, muchachos, pagan impuestos y se acabaron los subsidios, se acabaron las exenciones, etc. López Obrador no modificó una ley, no modificó un artículo de la Constitución, simplemente eliminó los privilegios de las grandes empresas y organizó un gobierno basado en la austeridad republicana. Con eso le alcanzó para crear 200 universidades provinciales. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto?
la revolución que ha significado, digamos, para el campesinado. México es un país muy rural, que de repente tengas una pequeña universidad ya perdida en la sierra. 200 hizo López Obrador. En cambio, ¿verdad?, nosotros perdimos tiempo en otro tipo de cuestiones y ahora como oposición estamos deseando que le vaya bien a este hombre. Por favor, si a este hombre le va bien, seremos todos muertos. Así que yo termino esto con una invitación a que demos ese debate y salgamos a las calles organizadamente, pacíficamente. No le demos pretexto para que nos baleen. No les demos, pero no nos quedemos en las casas. Y además, las calles y las redes sociales. Yo siempre termino invitando a la gente que me lee. No basta con que me leas, conviértete vos en un guerrero digital. Para decir lo que quieras, incluso decir al revés de lo que yo digo, no me importa. Pero salí a la calle y convertirte en un guerrero digital, porque ese es el otro gran terreno de la lucha de clases. Las calles y las redes sociales. Bueno. Genial, Atilio. Bueno, ya vamos concluyendo, estamos concluyendo la entrevista, las reflexiones, esta también motivación a la acción, ¿no? Esto es muy importante, no basta solo con entender el mundo, también lo tenemos que cambiar, ¿no? O sea, que es en el fondo la reflexión final que haces después de todo este recorrido de lo internacional, de lo latinoamericano y lo que sucede en Argentina. Y sobre todo esto, ¿no? La participación, y esta participación que tiene que ver con la calle, pero también con todos los otros planos de la disputa, de la batalla ideológica, que claramente del otro lado lo han comprendido y nosotros estamos ahí, ¿no? Digamos, empezando a jugar. También para cerrar quiero aprovechar para recomendar y motivar la lectura del último libro de Atilio con la compañera Paula Clasco, también muy querida, segundo turno, y que acá lo tenemos, convocamos a la lectura para también entender este momento, y otro que me traigo, que lo he leído hace mucho tiempo, pero que lo tengo todo subrayadito por acá y demás, que es América Latina, la geopolítica del imperialismo, también importante para entender marco teórico de qué implica el imperialismo, qué rol tiene América Latina, desmitificar esta idea de que somos un país de mierda, que nuestra región es una mierda, y mostrar que justamente somos tan importantes que han logrado construir esa imagen de nosotros mismos para poder controlar y dominarnos. Vasco, no sé vos qué te pareció esta entrevista y una última reflexión acá con vamos a ir al maestro Atilio, ¿no? Yo sé que a él no le gusta, pero... No, pero bueno, después digo algo más después, pero al Vasco, escúchame. Escucho, Vasco. La realidad es lo que decía en un momento, que habíamos pensado varias preguntas y varios temas, y en cada una de las respuestas fuiste tocando varias cosas, así que con Gonza estábamos acá un poco reformulando las preguntas para además tratar más que nada de sacarle el jugo, digamos, a esta entrevista, así que la realidad es que te agradecemos mucho. Una de las cosas que vos mencionabas en esto, en lo de México, justamente una de las cosas que hicieron fue a las billeteras virtuales, que es todo un tema acá en Argentina, ¿no? Lo que es el mundo y el universo galperín, decirle, muchachos, ustedes tienen los mismos impuestos, tienen que pagar los mismos impuestos que los bancos, en sí, que es una discusión que se está dando ahora, y eso, digamos, implicó luchar contra algo que estaba ahí metiéndose. También están todo lo que son los casinos virtuales y todas esas nuevas cosas que vienen en términos del mundo financiero. Así que bueno, te agradecemos la verdad mucho este encuentro y esta entrevista, como todas las veces que te hemos escuchado hace ya mucho tiempo, y bueno, te dejamos este momento para una última reflexión. No, bueno, decirles de que es muy importante lo que ustedes hacen en el instituto. Contarles también, ustedes saben que yo la historia argentina, por episodio de la historia argentina, viví largos años fuera de este país, viví casi 18 años afuera, ¿verdad? Empecé con Longanía, que me pusieron poco menos que de patitas en la calle, tuve que salir un poco porque ya las amenazas eran muy fuertes, yo pertenecía, era profesor en la Universidad Católica, por razones que no viene al caso acá, yo no pude entrar a la Universidad de Buenos Aires, no me admitieron en la Facultad de Filosofía y Letras para estudiar Sociología. Fíjense, porque yo era apenas un perito mercantil, ¿viste? La Facultad de Filosofía, ¿sí?, con la nariz muy arriba, perito mercantil es un burro, no tiene formación. Bueno, y tuve que estudiar en la Católica.
Pero producto de eso, yo tuve que salir de la Argentina y bueno, me fui a Chile y ahí tuve la oportunidad extraordinaria de ver el proceso de construcción de la unidad popular, de la movilización popular y el triunfo de Allende. Para mí fue una especie de predoctorado, yo no tenía doctorado en ese momento, estaba estudiando en una maestría, y realmente la tarea de formación es una tarea fundamental. Y esto venía a propósito de que por ese largo exilio, que culminó en México durante 8 años, ¿verdad? Y quiero mucho a México como quiero mucho a Chile porque fueron patrias adoptivas, en México el Morena hizo algo muy interesante, que ustedes creo que de alguna manera lo están haciendo, es que ninguna persona que no haya aprobado una serie de cursos de formación del Instituto de Formación Política del Morena, puede ser candidato a nada. No puede ser candidato a concejal, a legislador provincial, a intendente, a alcalde, a gobernador, a senador nacional. No, no, tenés que aprobar esos cursos para que no seas un burro como la Mondina o como tantos otros que tenemos acá en este país. Te das cuenta, es una iniciativa muy importante, que creo que, porque fíjate que tenemos una falencia muy grande a nivel de la dirigencia. Tenemos una dirigencia que realmente no ha leído, no ha estudiado, desconoce muchas cosas y por lo tanto me parece que esta iniciativa del instituto hay que darle manija y hay que tratar de que realmente aquellos que quieran representarnos, bueno, tienen que estudiar y leer y conocer el mundo, porque si no, no lo puedes cambiar. Es muy simple, si vos no sabés cómo funciona una máquina, no podés repararla y hacer algo mejor. Desgraciadamente, y estos tipos no funcionan, por eso yo toda mi discusión que tengo con esta ingenua evaluación del capitalismo, cuando dice, bueno, el capitalismo, vamos a procurar un capitalismo con rostro humano, etcétera. No, no existe, eso es una ficción. Bueno, en fin, y quería entonces decirles que por ahí, yo habló recién Gonzalo del libro que escribimos con Paula Klatchko, que es un balance de los regímenes y los gobiernos progresistas en América Latina, bien interesante, aunque desgraciadamente el libro sale en épocas en donde tenemos a Milei, pero no importa, ahí hay muchas enseñanzas, sobre todo muchos datos duros, el otro libro que es el 2012, y este que les quiero recomendar, y perdón, pero me parece que porque les puede servir como que es el A Contramano, no sé si se nota bien. Así es. Ustedes dirán, y esta es una biografía dialogada, ¿y qué importancia puede tener? Es algo muy especial, porque no es una biografía en el sentido estricto, es una recopilación, y esto se lo debo mucho a Alexia Masolder, con quien tuve este diálogo, en donde yo cuento mis vivencias, ¿verdad?, a lo largo de 75 años. El libro arranca con mi primer recuerdo político en el año 1948, cuando por la radio escucho en un programa nocturno al general Perón diciendo que se iba a convocar una asamblea constituyente y que iba a haber elecciones en febrero del año 49. Y yo describo en el libro la conmoción que eso causó cuando estábamos en mi casa cenando en una modesta trastienda de un negocio, ¿no es cierto?, escuchando eso, que pensábamos que se venía un golpe militar o algo así. Y bueno, y empezamos a sacar todos estos recuerdos, ¿verdad?, que llegan hasta el gobierno de Alberto Fernández y la pandemia. Entonces, ahí lo que hay es una historia básicamente de América Latina, sobre todo de tres países, de Argentina, de Chile, de la experiencia de la Unidad Popular, y de México, pero también de Estados Unidos y de Cuba y de Venezuela. Entonces, creo que vale la pena que si pueden que le den una mirada a Contramano, una biografía dialogada que les va a dar todo una textura latinoamericana y que no tiene tanto que ver con mi vida, sino lo que yo estaba ahí, yo como un espectador, digamos, y termino con esto. Es decir, muchos dicen, bueno, en tu formación marxista, mi formación marxista es muy tardía. ¿Saben dónde aprendí yo lo que es la lucha de clases? Como estudiante en el primer peronismo. Yo era compañerito de un chico en la escuela pública que venía a una villa miseria.
el negro Ortiz, que aparece ahí exaltado en la biografía, el negro Ortiz, que era un gigante, mucho más grande que yo, fornido, santiagueño, viniendo del interior, negro, bostero y peronista. Y ahí, digamos, durante, imagínense, 4 años permanente, gran amigo, ¿te das cuenta? Y que nosotros en los juegos infantiles, cuando jugábamos, salíamos a hacer los recreos, fíjate vos, ¿sabes cómo era la cosa? Se jugaba al policía ladrón. Y cuando nos distribuíamos a ver quién era quién, los chicos de la villa querían todos ser ladrones. Y los blanquitos todos cercanas, digo, era una cosa tremenda. O sea, yo no, por eso cuando uno lee el Manifiesto Comunista, que yo lo leo mucho después, pero esto yo lo había visto. La lucha de clases y la identidad de clase y la conciencia de clase. Maravilloso, ¿te das cuenta? Bueno, esa escuela peronista, que yo transité desde la primaria, toda la primaria, ¿verdad? Fue una escuela, digamos, donde las contradicciones sociales eran tan marcadas que un tipo como yo no podía sino terminar siendo sociólogo. ¿Qué iba a ser? ¿Agrimensor? ¿Odontólogo? Después de esa experiencia tan marcante, así como está todo contado en el libro, y por eso creo que les puede servir mucho a quienes lo estudien. Y si ustedes quieren, un día hacemos algo especial sobre el libro y los recuerdos y todo lo demás. Bueno, listo, ya no le doy más cháchara porque es demasiado, estoy abusando. No, al contrario, no queremos acá retenerte, porque si no, nosotros seguimos y te preguntamos y nos metemos en todas las aventuras que ahí esbozás un poco en el libro, pero que seguramente quedan muchas cosas por fuera. Y también decir que este libro se puede descargar digitalmente, ¿no? ¿Atilio está para disponible? Creo que sí, mira, no sé, porque acá le una. Hay que preguntar, ver, por ahí está en la red, pero qué sé yo. Y si no, lo fotocopiamos, no importa, no hay problema, total. Un poco de anticolonialismo a los españoles no le va a venir mal. No, son unas cuantas páginas, son casi 450 páginas, pero debe estar en una versión digital para circular. Yo te digo que prácticamente un autor, a diferencia de lo que dice Milei, no cobra un mango. Porque cuando te dicen el derecho de autor, no existe. Yo nunca prácticamente he cobrado derecho de autor hasta ahora. En fin, bueno, te mando un gran abrazo y gracias por todo y hasta la victoria siempre. Ya no aflojamos. Venceremos. Venceremos. Muchas gracias, Atilio. A ustedes. Chao, chao. No te desconectes. Ay, no.